Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputados. La problemática de la introducción de drogas en los centros educativos es una realidad que va en aumento acelerado. No hace distinción de edad, de género o posición social. En la actualidad nos enfrentamos con diferentes escenarios donde las personas jóvenes se involucran para escapar de situaciones familiares, situaciones personales y sociales, y encuentran erróneamente solución en el uso de sustancias psicoactivas que dañan su integridad física y mental. Hay alertas en la juventud que no estamos queriendo ver, porque no queremos asumir la responsabilidad que nos corresponde desde las familias, las escuelas y las instituciones a cargo. Recientemente conocimos a través de medios de prensa una noticia que causaba alarma solamente el titular. Un joven muestra a un adolescente el uso y consumo de la droga. Otros dos observan el procedimiento. Ante noticias como estas, señoras y señores diputados, pregunto, ¿quién está atendiendo estos hogares? Y la respuesta es que nadie. Lo anterior deja en evidencia que el consumo de drogas está escapando de la capacidad de respuesta del Estado costarricense. Hay una completa ausencia parental porque instituciones como el PANI y el IAFA no están atendiendo a esta población vulnerable y en riesgo. Esta intervención a tiempo con consumidores tempranos podría incidir en la disminución de futuros consumidores en potencia y del riesgo delictual al que podrían enfrentarse. Peor aún, es que el Estado no está invirtiendo en la atención, tratamiento y rehabilitación de jóvenes inmersos en la adicción que por condiciones geográficas, económicas y de estigma social se encuentran excluidos del sistema de salud. Aún tenemos un largo camino por recorrer si queremos llegar hacia una transformación y un acceso a los servicios sociales y sanitarios que integren medidas prontas para contraatacar la problemática de las drogas. En la política integral y sostenible de seguridad ciudadana y promoción de la paz social que fue elaborada en el año 2010 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno de la República, se expuso claramente que el narcotráfico, la venta de drogas a nivel local, así como el consumo de drogas, ha impactado fuertemente en la seguridad ciudadana. Como líneas estratégicas, el POLSEPAS menciona que el Estado debe fortalecer su capacidad para tratar el problema de las drogas, considerando como urgente el desarrollo de un sistema que en su momento se llamó Sistema Nacional de Atención y Recuperación de las Personas en Adicción, con la articulación de instituciones vinculadas. Sin embargo, este programa no ha podido ser implementado a cabalidad por las instituciones del Estado. A nivel preventivo, existe un gran vacío en las acciones que se realizan con las personas jóvenes, ya que el único esfuerzo a nivel preventivo es realizado por el IAFA con el programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo, que se desarrolla a nivel preescolar y de escuela primaria, cuyo objetivo es fortalecer los factores de protección y reducir los factores de riesgo para prevenir y desestimular el consumo del tabaco, alcohol y otras drogas. La Caja Costarricense del Seguro Social no ha asumido su papel como institución encargada de brindar los servicios de atención en salud para personas adultas que presenten un consumo problemático, tomando en cuenta que en la ley 8204 que autoriza a la Caja Costarricense del Seguro Social a crear centros especializados en la atención de los farmacodependientes en un plazo máximo de 4 años, lo cual aún no ha sucedido. Las políticas de reducción de la demanda de drogas deben procurar garantizar el derecho a la salud mediante la disposición de una gran variedad de políticas como la prevención, la intervención temprana, tratamiento, rehabilitación, la reducción del daño y la reinserción social, con enfoque de género y de respeto a los derechos humanos, dirigido a toda la población, pero especialmente a quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. Esta mañana estuve reunida con el experto internacional Antonio Lomba,
especialista en el área de reducción de la demanda y gerente de proyectos en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, y el señor Luis Guillermo Araya, director del ICD, para conocer las buenas prácticas que realiza América Latina en la prevención, atención, tratamiento y rehabilitación a consumidores problemáticos, con el propósito de buscar alternativas que puedan implementarse en la población joven de nuestro país. Muchas gracias.